Hola amigos nanianos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Siempre Almorranas. Sí, la caverna se está arrepintiendo amargamente del Xavi out. De se acabó el efecto Xavi, de el Barça tiene que coger otro entrenador, que todo eso se hizo, lógicamente, porque la Liga de Xavi a 14 puntos del Real Madrid, a 4 jornadas de final y a 10 al final de la misma hizo mucha pupa cuando pensaban que el Barça iba a estar años en el desierto y años en el que el Real Madrid se iba a pasear por la Liga Española ganándole incluso sin robar. Pensaban que no iba a hacer falta ni los árbitros, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Fue un baño absoluto aquella Liga. Y bueno, pues eso provocó que la siguiente temporada la caverna madridista estuviera con una campaña brutal a la que muchos, bueno, muchos, unos cuantos culés, algunos falsos, pues se juntaron, ¿no?, para intentar cargarse a Xavi porque les daba miedo, ¿no? Les daba miedo. Yo, de hecho, los culés, alguna vez comparamos a Xavi, más que nada porque era jugador también del Barça, histórico como Guardiola, con su antecesor, ¿no? Uno de los antecesores en el banquillo, como Pep. Pero nunca dijimos, realmente, por lo menos yo nunca dije, ¿no?, que estuviera a la altura de Guardiola y que yo dije, me acuerdo muchas veces, que como que estuviera a la mitad, como que fuera a la mitad de Guardiola me servía, ¿no? Pero la caverna estuvo con un miedo, con un pánico atroz a que Xavi se convirtiera en otro Guardiola. Y intentó hasta que lo consiguió realmente cargarse al entrenador del Barça. Como si no queréis jugar hoy, porque ya estamos eliminados. Les ha dicho eso también, ¿no? Hombre, pues es que es toda persona consciente del nivel del Inter y del Pilsen, sabía que hoy se iba fuera. Estaba claro que el milagro era muy bonito y era... Pero ya, pues igual que el Barça, porque Xavi es un perdedor, ya está. Bueno, pues hoy ha demostrado que es un perdedor y que los que éramos ilusos con el milagro, pues nos hemos comido el milagro, José, porque si llega a ganar el Pilsen, José, el Barça palma, que ya está bien. Con el milagro, el Barça, si llega a pasar el milagro de que el Pilsen salga algo, saque algo, el Barça hace el ridículo después. Es que habría sido el ¿Pero por qué? ¿Pero más por qué? ¿Porque lo dice José Álvarez? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Pero por qué? Ah, no, no. ¿Pero por no. qué? Tiene la opción de pasar y ganar al Bayern. ¿Y por qué tienes que pintar ahora aquí a Xavi que es un perdedor? No, no los concentra porque como ya sabía que esto estaba eliminado. No, pues no ha sido por esto. Pues no ha sido por esto. Pues ya te digo yo, no ha sido por esto. Pues yo te digo que sí. Tú me dices que no, pues yo te digo que sí. Tú estás asegurando, aquí en el chiringuito, que Xavi Hernández ha cambiado la convocatoria porque ya sabía que estaban eliminados. ¿Estás diciendo Xavi, esto? Entre otras cosas. ¿Estás diciendo? No, no me digas entre otras cosas. Por favor, no lo acosemos. No, porque no parece que sea nada. Es que no ha sido por esto. Bueno. Engues, tinc una bona notícia. M'ho vau demanar diumenge i he decidit fer buscats. Em queda una temporada més. Criticar, yo entiendo que haya culés a los que yo le caigo mal, al igual que vosotros me caéis mal a mí, pero quiero ser, dar mi opinión, mi sincera opinión, mis sinceros sentimientos como culé, y lo que digo en el título de este vídeo, lo que digo en la miniatura, lo digo totalmente en serio. Animo a Xavi Hernández a que dimita. Albertito, el burranes. Boca chancla. Albertito. Es que Xavi no tiene ninguna culpa. No, no, porque al final se repiten en patrones. En todos los partidos hay caídas brutales de motivación y de intensidad. Que lógicamente un entrenador las puede sufrir un partido, las puede sufrir dos, las puede sufrir tres. Pero si pasan constantemente, aquí hay algún problema. ¿Cuál es el problema? Es Xavi.
son los jugadores. Yo, sinceramente, vuelvo a repetir. Xavi tendría que mejorar muchas cosas. Xavi le falta pegar algún puñetazo más encima de la mesa. Me vais a tener que disculpar un momentito porque tengo que ir a medicarme. Como si no queréis jugar hoy, porque ya estamos eliminados. Les ha dicho eso también, ¿no? Hombre, pues es que es toda persona consciente del nivel del Inter y del Pilsen sabía que hoy se iba fuera. Estaba claro que el milagro era muy bonito y era. Pero ya, pues igual que el Barça. Porque Xavi es un perdedor, ya está. Bueno, pues hoy ha demostrado que es un perdedor y que los que éramos ilusos con el milagro, pues nos hemos comido el milagro. José, porque si llega a ganar el Pilsen, José, el Barça palma, que ya está bien con el milagro. Si llega a pasar el milagro de que el Pilsen salga algo, saque algo, el Barça hace el ridículo después. Es que habría sido el ¿Pero por qué? ¿Pero más por qué? ¿Por qué lo dice José Álvarez? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Pero por qué? Ah, no, no. ¿Pero por no. qué? Tiene la opción de pasar y ganar qué? Al Bayern. ¿Y por qué tienes que pintar ahora aquí a Xavi que es un perdedor? No, no los concentra porque como ya sabía que esto estaba eliminado. No, pues no ha sido por esto. Pues no ha sido por esto. No ha sido por esto. Pues yo te digo que sí. Tú me dices que no, pues yo te digo que tú sí. Tú estás asegurando, aquí en el chiringuito, que Xavi Hernández ha cambiado la convocatoria porque ya sabía que estaban eliminados. ¿Estás diciendo Xavi, esto? Entre otras cosas. ¿Estás diciendo? No, no me digas otra, entre otras cosas. No, por favor, no acosemos. No, porque no parece que es una opinión. Es que no ha sido por esto. Bueno. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, para. Siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.